tipo 9 de la noche, yo ya había cerrado todo porque mi marido se había ido a trabajar. Estaba haciendo las papas fritas para mi nena para comer y no acostar. Me golpean en el garage. Yo me asomo por la ventana, le abro y le pregunto quién es. Me dice, ¿Lucrecia Luján? Sí, le digo. Me dice, venimos de parte de tu marido, Cristian Sosa. Él nos dijo que vos vendías ropa, yo necesitaba una blusita. Le digo, justo ahora le digo, porque estoy haciendo la comida. Sí, haceme el favor. Bueno, lo dudé, pero le abrí. Cuando yo le abro, le muestro lo que tengo, lo poco que tengo. Yo qué busca particularmente, cuando me doy vuelta, había ingresado otro. Me dice, quédate quieta, no te vamos a hacer nada, no grites, dame el oro. Le digo, yo no tengo oro. Le muestro mis manos, le digo, tengo plata, querés llévatelo, llévatelo. Me preguntan con quién estoy, con mis dos hijas, cuántos niños tienen, 11 y 4. ¿Cuántos celulares hay? Dos. Me dice, bueno, no grites, en todo esto se asoma mi nena de 11 años, que me abre la puerta de corredizo, le digo, no te asomes, Melo, no te asomes. Mi nena cierra, yo en todo esto pensando que ellos se iban a ir, pero no, agarraron, cerraron la puerta, me hacen ir para la habitación, paso, cuando voy pasando, me anotan mi celular y mis dos nenas quedaron en la cocina. Cuando llegamos a la pieza, yo saco la plata, le doy la plata que tenía a mano, que eran 6 mil pesos, le doy los 6 mil. Empiezan a tirar que no, que existían, que yo tenía más plata, que tenía más plata. En eso me entregan a una nena de 11 años, mi nena se pone atrás mío y quédame la plata, y en eso entra el gordito con mi nena de 4 años, agarrándola del brazo y apuntándole con el arma, exigiéndome que dame la plata, dame la plata, dame la plata, y era ese, como que eso no me lo puedo sacar. Le digo que no tenía más, que si quería la clave de mi cajero, que fuera, que se lo iba a dar, que yo no tenía más plata. Me agarran, me sacan un tarro con moneda, la play de mi marido, la desconectan. Mi amor, ayúdame a la guardar, yo se la ayudo, se la guardo. Le sacan los botines, la zapatilla. No recuerdo bien después qué pasó, lo único que recuerdo es que me dicen, te vamos a dejar encerrada, no grites, no griten. Si buscamos, llegamos a encontrar más plata, vos ya sabes lo que te va a pasar. Le dije que buscaran todo, que se llevaran todo, que yo no iba a exponer la vida de mis hijas por plata. Entonces escucho que me cierran la puerta con llave y se van. Después de no sé más nada hasta el día de hoy, estoy esperando respuesta, que más que todo quiero que lo agarren porque no me siento tranquila. Ellos ingresaron sabiendo mi nombre, el nombre de mi marido. Venía exclusivamente a buscar plata porque, como verán, tenían la bici, la moto con coso, no se llevaron nada, solamente la plata. Ellos querían plata. El club, yo digo lo de oro porque a lo mejor era una excusa. La cámara me dicen que tengo que esperar 360. A la tarde habían visto, nos decían, un movimiento de una moto con las características que yo nombré. No sé. Lucrecia, ¿qué pensaste en este momento justamente que apuntaron con el arma a tu hija de 4 años, ni más ni menos? ¿Qué pienso? No sé, la verdad es que a veces me pongo a pensar, porque yo a veces cuando veo que tocan a mis hijas, como que reacciono. En ese momento no reaccioné a atacarlos, lo único que quería es que me la dieran, tenerla yo aunque sea atrás mío, pero pedía por mi vida. Es como que yo digo que en estos momentos es como que yo y mis hijas volvimos a nacer. Tenemos miedo, vivimos con miedo, mi marido trabaja de noche, estamos solas. Y no, todavía no tengo respuesta del viernes.